Hola, ¿qué tal? Si quieres algunos consejos sobre cómo ir a una entrevista adecuadamente, quédate con nosotros. Vamos a explicártelos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Fragoso, especialista en automatización industrial en Sigma IMEXA. Hoy les vengo a compartir un video con un contenido que a lo mejor dirán, oye, este no es tanto de automatización como tal, como los otros que hemos venido platicando, pero es un tema muy importante, porque de nada nos sirve que seamos los mejores programadores, los mejores integradores, de automatización, licenciados, en otras áreas, en otras carreras, que tengamos una expertise excelente si no sabemos tener una entrevista de trabajo de manera correcta. ¿Qué es una entrevista de trabajo? Realmente es un proceso en el que vas a vender tus servicios, a venderte. Te quiero explicar un poquito de cómo vamos a hacer esa parte. Ahora, quiero que entendamos algo. No quiero que veamos como algo muy básico desde, oye, pues hay que entender que ya debemos de saber que debes de llegar temprano a una entrevista puntual, que ya tuviste que haber tomado sus previas condiciones, ¿para qué? Para saber llegar a esa entrevista, haberte preparado adecuadamente, haber preparado tu currículum adecuadamente. O sea, eso ya más o menos ya lo debemos de conocer. Vamos a ver puntos más en específico, ¿sale? Va, entonces veamos como que el número uno muy importante es no mientas en tu currículum. ¿Qué quiere decir? Vamos a poner un ejemplo. A mí me ha tocado entrevistar, yo tengo un proceso ya de algo de tiempo en industrias, donde trabajé como jefe de mantenimiento, de proyectos, etc. Y ahorita aquí en Sigma, que también estoy en la parte operacional de todo esto. Cuando se hace una contratación, ¿qué sucede? Muchas veces nos llegan chorro de currículums. Cuando la persona le llega, pues pasa por ciertos filtros. Hay ciertos filtros que si tú mentiste, o sea, tú engalanaste demasiado tu currículum, ¿qué va a suceder? Muchas veces sí vas a lograr pasar ciertos filtros y muy seguramente le va a llegar a la persona tomadora de decisión. Pero, por lo regular, esa persona de que toma la decisión es especialista en lo que en su área y también sabe lo que quiere. Entonces, lo que menos puedes hacer es engañar, tratar de engañar. Te voy a decir por qué. Llega el momento y lo que tú haces cuando ves ese currículum, te gusta, lo checas, entonces pides que venga el interesado, te hacen la cita y todo, vas bien emocionado, pero ¿qué sucede? Empiezan a hacerte ciertas preguntas y la verdad, tu lenguaje corporal te va a delatar. ¿Qué quiere decir eso? Cuando te preguntan de repente, por ejemplo, en el caso de la automatización, oye, a veces te hacen una pregunta muy cañona de que, oye, ¿qué es tal cosa en este sensor en específico? Y si te ven de repente, pues mira, es que alguna vez los conecté, pero no los conecté en sí como yo y tal vez sí. Cuando empiezas a hacer este tipo de movimientos, ¿qué quiere decir? Que no sabes realmente del tema. Y tu entrevistador se va a dar cuenta de manera inmediata. Incluso puede llegarse a enojar, puede llegarse a poner a la defensiva muy rápidamente o hasta cierta agresión, porque él siente que le has faltado el respeto y él siente que le estás quitando su tiempo. Entonces, a veces, para una persona, el entrevistador, ir a la entrevista, o sea, hacerte la entrevista, a veces les cuesta hacerlo porque no tienen, a veces carecen del tiempo. Tienen que hacerlo, pero por eso buscan filtrar esto. No mientas, por favor, sé honesto, sé honesto. A veces la honestidad te va a dar mayores oportunidades. Sé honesto, incluso decir, ¿sabes qué? He trabajado en esta parte, o sea, conozco algo de sensores, pero lo básico, o sea, hacer esto, esto, lo otro. Ok, y sé honesto y al decirlo, y a lo mejor te van a dar la oportunidad y dirán, oye, veo que tienes poca experiencia en esto, pero lo has hecho, sí, en esto, esto. Ah, ok, perfecto, va. Entonces, es muy importante esa cuestión. Punto número dos, seguridad. ¿Qué quiere decir? Que tú vayas con una actitud, una buena actitud de manera segura. Siéntete seguro.
Realmente, si tú estás aplicando para a esa vacante, ¿qué sucede a veces? A veces llegamos ciertamente temerosos, llegamos con cierto miedo, y vamos a ser honestos, muchas veces tu entrevistador ya es un lobo solitario, ya tiene los colmillos por acá bien retorcidos, y muchas veces va a atacar esa parte. ¿Por qué? Porque muchas veces en los puestos de trabajo no solo requiere que tengan las aptitudes, sino que también tengan la actitud. Y en la entrevista es un módulo muy corto, a lo mejor de una entrevista de 30 minutos, en la que tu entrevistador va a buscar ponerte en una situación incómoda, en la que no te sientas totalmente cómodo, con ciertas preguntas que estarán diseñadas para sacarte de ese estado de confort, y lo que va a provocar es lo siguiente: que tú caigas en ese juego y pierdas y empiezas a tartamudear, no lo sé, cuestiones así. ¿Y qué sucede? Se va a dar cuenta que qué tan bueno eres para manejar ciertas situaciones bajo presión. Entonces, tienes que traer una actitud segura en todo momento, sin caer en arrogancia, ¿ok? Sin tampoco pasarte de más seguridad. Lo que es, siéntete seguro de los conocimientos. Si los tienes, lo hablarás y lo defenderás adecuadamente, ¿ok? El tercer punto también es, tú tienes que investigar la empresa. Ahora sí que, vamos a ver esto. Si tú estás mandando currículos a lo cañón, puede ser que una de las principales razones, cuestiones que yo defiendo mucho, es que una persona tiene que tener en un triángulo, vamos a verlo así, lo que es en su actitud, tiene que tener bien definido lo que es su yo, su identidad, lo que es, digamos, que su empresa y lo que son sus clientes. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a verlo así. Su yo es lo que lo identifica, ¿verdad? Esta persona, quién eres, cómo te sientes, qué principios tienes, qué valores tienes, etc. Y la otra parte del triángulo, digamos, que es empresa. Esa empresa va a ser tu tribu, va a ser donde te sientes a gusto, ¿verdad? Entonces, si tú con personas o con una empresa que tiene los mismos valores, la misma misión, o sea, afines a ti, que sabes que con eso te va a hacer crecer. Entonces, ¿qué sucede? Si tú no investigas adecuadamente a esa empresa a la que tú estás buscando esa postulación, o si te llegó te hablaron por teléfono, oye, somos de la empresa tal, 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 ¿ok? Sí, emocionate, qué padre, están viendo tu currículum, les gustaste, algo de lo que tienes ahí les gustó, pero también tienes el derecho para decidir si va a aceptar la entrevista. ¿Qué quiere decir? Oye, si nada más lo mandaste así por aplicación, bueno, tienes que tomarte el tiempo para decir, hey, esta propuesta es de una empresa tal. Vamos a imaginarnos un ejemplo. Si tú en tus valores tienes que tú eres, por ejemplo, en contra de las armas, del desarrollo de guerras, etc., y te das cuenta que estás siendo postulado para una empresa que realmente se dedica totalmente a fines bélicos, ¿ok? O sea, entonces como que ahí hay una ruptura entre tu ideología y la de la empresa. Entonces, cuando llegas a la entrevista y cuando te dicen esto, si tú ni siquiera te tomaste el tiempo de investigarla, quiénes son, qué hacen, qué productos hacen, etc., la verdad también es una pérdida de tiempo tanto para ti como para el entrevistador, porque el entrevistador también supone que está llegando ante él una persona que, si mínimo le demuestra que conoce algo de sus valores, de la empresa, para qué se dedica, a su visión, eso va a gustar bastante. Y si se da cuenta que chocan en esa cuestión, pues obviamente ahí se acabó la entrevista, ahí se acabó. Entonces, sí es muy importante, te lo aconsejo, que cuando te llegue esa postulación, que te llegue esa oportunidad, investiga también. Es importante que tú conozcas también hacia qué empresa está interesada en ti para este proceso, ¿vale? El cuarto punto que te voy a dar es el código de vestimenta. El código de vestimenta es bien importante. ¿Qué pasa? Tiene que ser bastante relacionado al tipo de puesto de trabajo que vas a realizar. Por ejemplo, aquí nosotros contratamos mucho para ingeniería. A mí me ha tocado a lo largo de mi vida entrevistar, ya tengo algo de experiencia entrevistando gente, sabiendo hacer las preguntas, pero también una cosa es que cuando llegan aquí y piden una oportunidad y no traen un código de vestimenta ad hoc al puesto de trabajo, también desde ahí podemos poner como entrevistadores una cierta barrera.
Y es importante que la analicemos, ¿va? Entonces, ¿qué sería aquí lo que te recomiendo? Si vas para un puesto de ingeniería y es mantenimiento, por ejemplo, lleva una ropa cómoda, vaya, lo que es buena, una camisa, un buen pantalón, vaya, pero no tienes que ir totalmente de vestir, vaya, o sea, no necesitas ir en saco, no necesitas ir, ¿cómo se dice?, una camisa de seda, etcétera, porque a lo mejor el puesto de trabajo no es para eso. Entonces, hay que tener esa relación. Dirán muchos, ¿para qué me das ese consejo? Créanlo, sucede. Cometemos ese error a veces en nuestra inexperiencia, en ese afán de útil. Hay que ser formales. No les digo que seamos informales. Hay que ser formales. Pero hay que saber qué tipo de... ¿Qué te parecería que le gustas tanto al entrevistador en el sentido de que le gustó tu perfil adecuadamente? Estamos en la entrevista y de repente te dice, oye, es un puesto de mantenimiento. Me gustaría llevarte a planta a lo mejor para que conozcas un poquito el proceso y pueda hacerte algunas preguntas de esto. Y tú ibas realmente con unos zapatos inadecuados, o sea, para poder entrar a planta en ese momento y pudiera verse afectado en ese proceso. Entonces, es algo que pudiéramos, debemos de tener en cuenta, ¿vale? Como es así también, si vas a un puesto más alto o diferente índole, que es más de oficina, ahí tendrás que ir de otra manera en tu código de vestimenta. ¿Va? Hay diferentes tipos de entrevistadores. Hay entrevistadores que te van a intentar sacar de tu zona de confort de manera rápida. ¿Para qué? Para buscar a ver cómo manejas presión, cómo manejas ciertas situaciones. Entonces, tienes que tener cuidado en esto. O sea, hay muchos que se van a enfocar hacia tu vida personal, a lo mejor. Hay muchos que se van a enfocar más hacia tus logros de trabajo. Entonces, tú tendrás que saber guiar también al entrevistador para darle la información precisa y que tú quieras darle también. O sea, si se enfocó mucho a tu vida personal y en lo personal es algo que tú te gusta mantener de manera más privada, por ejemplo, se vale también como entrevistado hacer ciertas preguntas para obtener información de tu entrevistador. Como, oye, ¿por qué viene esa pregunta? O sea, sería muy relevante para el tipo de puesto que yo voy a desempeñar, etcétera. Y eso te va a ayudar para que obtengas mejores resultados también, mejores y mejor información en tu entrevistador. ¿Qué parece? Muchas veces uno se puede poner a la defensiva si a ti te preguntan cosas personales como si estás casado, cuántos hijos tienes, si vives muy lejos, muy cerca de aquí, etcétera. Pero a veces no lo hacen con un sentido de querer acosarte o alguna cuestión así, sino más bien que lo que van a querer es saber esa información para saber si hay personas que dependen de ti, económicamente de ti, si tienes cierta estabilidad, si realmente tienes cierta edad y dices, oye, ya tiene hijos, entonces eso le da cierta estabilidad emocional. ¿Y qué sucede? En base a eso toman cierto análisis, ¿para qué? Para decidir si esta persona va a entrar a trabajar con ellos y va a durar algo de tiempo. Entonces, eso es muy importante. Por eso, tú haz buen trato con el entrevistador. Y como consejo, se vale hacer preguntas. Tú como entrevistado, se vale que también puedas responder ciertas preguntas con preguntas. ¿Para qué? Para hacer más, que tengas la información adecuada. Se vale no supongas. Un consejo que te voy a dar, no supongas. No supongas lo que él te dijo, lo entendiste o lo entendió. Tú también pregúntale. Si no entendiste bien la pregunta, se vale decirle, oye, ¿me puedes especificar mejor la pregunta? No la alcanzo a entender, porque para mí esto significa esto y tal vez para ti otra cosa. Para que realmente sea muy, muy conciso eso, ¿vale? Ese es uno de los consejos.